Ya, Socráticos, hola a todos los Socráticos, ¿cómo están hoy día sábado? Todos cagados de frío, ¿cierto? Espero que estén bien, espero que estén bien. Hola Instagram, hola YouTube. En Instagram la cámara es bastante julera, así que los que están en Instagram, vénganse para YouTube, todos juntos. La mansa patota. Ya, patotas, patotas, totas, totas. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Del metrónomo. En un episodio anterior, que les voy a dejar una tarjetita cuando edite este video, se las voy a dejar por ahí, una tarjetita. Yo ya hablé del metrónomo, pero en realidad lo que pasó fue que hablé sobre la importancia del metrónomo y de qué forma lo utilizaba yo, mi experiencia con el metrónomo. Pero no expliqué cómo se usa el metrónomo, entonces. Hay algunos músicos que me han preguntado, pero ¿cómo uso el metrónomo? Porque hay músicos que nunca han tocado con metrónomo, sobre todo cuando se enfrentan a la situación de grabar en estudio. Casi siempre hoy día, con la tecnología y todo eso, todo esto se hace con metrónomo. Hola, ¿cómo están? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Algo simple, algo. No es necesario saber tanta teoría para saber cómo se usa el metrónomo. Tenéis que, digamos, llevar el ritmo nomás. No es algo tan complejo, pero hay músicos que no cachan bien cómo funciona la mecánica del metrónomo y se confunden con algunas cosas. Entonces, vamos a ello de inmediatamente sin más preámbulo. Esta es la cortina de entrada. Hace falta una cortina de entrada, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Le pongo una cortina así como una fanfarria, unas cosas? ¿O lo dejamos así nomás? Así a lo bruto nomás. Porque nosotros somos brutos porque somos macho alfa. Entonces, macho alfa. Hablemos sobre el metrónomo. ¿Qué pasa con el metrónomo? ¿Para qué es útil? En realidad, ¿para qué les voy a hablar lo mismo que hablé en el video pasado? Es como redundar en lo mismo, pero sí es útil en algunas situaciones. Para algunos músicos va a ser más útil que para otros, etcétera. Por ejemplo, lo que conversaba yo en el video anterior es que era un video de ¿cómo que se llamaba? Bla Bla Guitarrístico. Lo pueden buscar ahí. Bueno, lo voy a dejar en la tarjetita. Yo hablaba de que la forma en que lo uso yo, por lo menos, el metrónomo, es, por ejemplo, cuando tengo que sacar temas que son muy complicados. Entonces, el metrónomo me va. Se me fue la onda. El metrónomo lo que hace al final. Vamos por esa parte mejor primero. ¿Qué es lo que hace el metrónomo? ¿Ya? El metrónomo es el que te da el, digamos, es como la estructura rítmica base o básica de tu tema, de tu canción, de tu pieza instrumental, de lo que sea. Pero eso es lo que hace el metrónomo, darte como una especie de guía que te va guiando, valga la redundancia, te va guiando en el ritmo, ¿ya? Entonces, eso del metrónomo es, bueno, es un aparatito. Hoy día hay un montón de metrónomos en internet, pueden buscar en Google, hay metrónomos online, pueden descargarse uno en Windows, en Linux, en el sistema operativo que usen. Hay un montón de aplicaciones que pueden usarse de metrónomo. Hay en el celular también, pueden descargar una en sus teléfonos. Así es que no hay excusa para no usar un metrónomo. De decir de que, oh, no tengo plata para comprarme un metrónomo. Están gratis. Todo en internet gratis. ¿Ya? Así que háganlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el metrónomo? El metrónomo es una cosa que suena tic-tac, 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 tic-tac. A ver, se los voy a mostrar aquí ahora, inmediatamente. Para ilustrarlo. Acá les vamos a mostrar qué es en realidad metrónomo. Bueno, el metrónomo es un instrumento que va marcando el pulso, como les dije, de un tema o de una pieza musical o como quieran
llamarle. Ahí lo vamos a poner aceptar y aquí vamos a... ¿Cómo se hacía esto? Transición. Ahí estamos. No sé si se va a escuchar el clic del metrónomo en realidad, pero vamos a probar igual. Vamos. Por ejemplo, este metrónomo se llama Head-Tick. Yo lo uso en Linux, así es que es un poco, a lo mejor van a encontrar un poco extraño esto porque la verdad es que yo uso Linux. Así es que ese es el metrónomo que tengo, que uso yo generalmente en el computador. Iniciar. No sé la verdad si se escucha. A ver, veamos si sale aquí por el... Sí, sí se escucha. Mi voz se escucha, también se escucha. Ya. Tic-tac, 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 compartir. Ahí está. Bueno, eso es lo que hace. En esta hay distintas formas de configurar un metrónomo, porque hay gente que se... Mira, aquí dice, por ejemplo, metrónomo uniforme. Y aquí le podemos poner en 2/4, en 3/4, 4/4, en otro tipo de compases. Ahí es donde se me confunden muchos músicos porque no cachan esa parte teórica. Pero no hay que saber tanto para usar un metrónomo. El metrónomo, a ver aquí, acento, golpe, mira, acá no tiene acento. Ah, no, en el beat 1. En el pulso 1 hace el acento. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 4/4, fíjense. El primer beat, el primer pulso, el primer golpe es distintivo. Tic, así mira, tic, tic. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ya, me aburrió la cuestión. Entonces, ese es el metrónomo. Acá tiene la velocidad también. La velocidad en la música se mide de pulsaciones por minutos. Ya, eso es algo que hay que darle más vuelta, tienen que estudiarlo, pero básicamente pulsaciones por minuto significa lo que dice la frase, pulsaciones por minutos. Por ejemplo, la velocidad que tiene el segundo, cuando tú escuchas un reloj, el tic-tac del reloj, son 60, porque son 60 segundos en un minuto. Entonces son 60 pulsaciones por minuto. Por ejemplo, si decimos que una canción es de 120 BPM o pulsaciones por minuto, es una canción que es el doble de rápido, cada pulso es el doble de rápido que de un segundo, más rápido que un segundo. O sea, cada pulso duraría 0,5 segundos. Y así sucesivamente. Mientras el número va subiendo, el pulso es más rápido. 120, 200, 300, bueno, 300 ya no. Generalmente, digamos que, a ver, por ejemplo, este metrónomo llega hasta 999. ¿En serio? No, llega hasta 250. Ya, eso es lo más rápido que llega a este metrónomo. Y tiene aquí dividido en los tipos de ¿cómo que se llama? De movimiento en la música clásica, larguísimo, largo, larghetto, adagio, alegro, presto, etcétera. Pero esas son otras cosas. ¿Qué más les puedo decir preliminarmente sobre el metrónomo que sea importante para que logren entender? No, hay muchos músicos que le tienen miedo al metrónomo, y en realidad no tienen que tenerle miedo porque el metrónomo es una herramienta que les va a ayudar a mantener su ritmo, ¿ya? Entonces no tendrían por qué tenerle miedo, ah, oh, que me voy a equivocar, que ah, oh, que no, que... Obviamente que hay un factor humano. Cuando tú estás tocando con metrónomo, uno trata de cuadrarse al clic del metrónomo, ¿ya? Tic-tac, 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 uno se cuadra con eso. Entonces, vamos a ver unos ejemplos más adelante, así es que quédense hasta el final del video porque voy a mostrar unos ejemplos y vamos a analizar unos temas para sacarles el pulso. ¿Qué es el pulso? Pero a ver, ¿qué estaba hablando? Me voy de idea en idea, tengo todo esto desordenado, mi cabeza es un caos. Estaba hablando, que no tienen que tenerle miedo al metrónomo, porque el metrónomo al final viene a ser lo que sería un baterista.
en una banda de rock, de pop o de lo que quieran, cualquier banda que use batería o percusión, el baterista hace las veces, digamos, de metrónomo, pero es como una especie de metrónomo más complejo, ya mucho más complejo que un metrónomo, porque un metrónomo lo que saca es como la columna vertebral rítmica de tu tema, entonces, lo que se llama el pulso, solamente el pulso. En cambio, un baterista está haciendo muchas figuras con el bombo, con la caja, está haciendo distintos tipos de figuras, negras, blancas, redondas, corcheas, semicorcheas, etc. Generalmente, y hi-hat también, todos son figuras distintas, pero generalmente el baterista es el que lleva el pulso en el tema. Entonces nosotros como instrumentistas melódicos y rítmicos, que sería el bajo, la guitarra, el piano, el teclado y la voz, tenemos que seguir el pulso del baterista. ¿Ya? El baterista es el que la lleva y la columna vertebral rítmica en una banda de rock, de pop o de cumbia, de lo que quieran que tenga batería o percusión. Entonces, no le tengan miedo al metrónomo, porque el metrónomo es algo mucho más simple que tocar con un baterista. ¿Ya? Tocar con un baterista es algo mucho más complejo. La idea, justamente, como les decía, es una guía. Es como si pusiéramos una regla y tiráramos una línea con una regla. Cuando tocáis sin metrónomo, es como tirar una línea a pulso, así. Puede que te salga muy derecha, puede que te salga media chueca. Pero con el metrónomo uno se va como enrielando, digamos. Pero también hay un factor humano, que uno en algunas figuras puede que toque un poco más rápido, un poco más lento. Pero la idea es cuadrarse lo más posible al clic del metrónomo. ¿Ya? Vamos ahora a qué es lo que es el clic del metrónomo. ¿Qué dice? Sí, se escucha. No estaba leyendo el chat, pero ahora lo veo. Nada, yo toco como se siente. No se necesita saber teoría. Sí, bueno, hay algunos músicos que no necesitan eso. Son unos prodigios los que tocan como se siente. Vamos a lo básico del metrónomo, porque en este episodio la idea es enseñarles a usar el metrónomo. Entonces yo les estoy hablando de pulso. Pulso es la base rítmica de un tema. Como les dije, es la columna vertebral de una canción o un tema. La columna vertebral rítmica, ¿ya? No melódica. Entonces, el pulso es una... ¿Qué es lo que es el pulso? El pulso es, no sé, pues si lo buscamos en internet, pero no lo voy a buscar porque, bueno, la definición es que es una constante rítmica, como les dije anteriormente, que está medida en pulsaciones o beats o pulsaciones, sí, pulsaciones por minuto, ¿ya? Entonces es un clic, es un tic-tac constante. Ojo con con esto que voy a decir. Constante en la mayoría de los temas, de las canciones más populares, las más comunes, en la mayoría. El pulso es constante. Hay canciones, hay temas en los que el pulso va variando. Hay temas en los que se hace lo que se llama acelerando o ralentizando. Y otros tipos de recursos que se usan en el ritmo. Pero básicamente el pulso es constante en todo un tema. Es siempre, por ejemplo, si arriba la partitura dice 140, el pulso es casi siempre 140, a menos que haya un quiebre en el tema y que diga ahí, aquí baja el pulso a 100, por decir algo. Pero casi siempre el pulso téngalo siempre presente, que el pulso es constante. El pulso es una constante rítmica que va como los latidos del corazón, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y eso es lo que marca el metrónomo, el pulso, la constante rítmica. Después nos metemos en una parte que es un poco más compleja, que es decir, ya, entonces, ¿de qué me sirve el pulso? ¿Cómo meto, digamos, las notas ahí entre medio rítmicamente? Eso, a ver cómo explicarlo. Matemáticamente,
Ahí nace lo que viene de la corchea, la negra, la blanca, la redonda, semicorchea, etcétera, y todas las figuras. Todas esas figuras son números matemáticos de cómo se meten esas notas dentro de cada pulso, dentro de cada tic-tac. Pero no les voy a, no, les, no, no los voy a marear con eso de la blanca, negra, corchea, semicorchea. Porque lo que necesito en este video es que simplemente aprendan qué es el pulso y cómo usar el metrónomo. Entonces no se hagan tanto drama, tanto problema con, ah, pero es que aquí toco una corchea, ah, pero es que aquí era un saltillo, ah, oh, no, aquí era una cuartina. No, no se hagan problema con eso, sino que eso en realidad se siente. Cuando uno toca, uno sabe rítmicamente cómo tiene que tocar, sin la necesidad de saber que estáis tocando una corchea, una negra, una blanca, la figura que sea. No necesitáis saber eso. Simplemente tenéis que cuadrarte con el metrónomo, con el pulso del metrónomo. Entonces eso es lo que estamos viendo ahora. Pero como les dije, el pulso es la constante rítmica que le da en la estructura al tema completo. En base a eso no, vamos a ir creando otras figuras, que no les voy a hablar de esa figura por ahora. Entonces de ahí nace todo, toda la cosa del pulso. Entonces ahora vamos a ver, voy a verlo con el ejemplo que tengo acá del metrónomo que tengo aquí. Espero que se vea bien. Como les dije, este metrónomo tiene acá, bueno, es lo que tiene como predefinido aquí lo que sería un moderato, alegro, entre 120 y 167, un presto, 168 hasta 207, etcétera. Por si uno quiere ir cambiando, por ejemplo, le pongo aquí presto y me cambia aquí a 188. Pero puedo ir cambiando aquí el pulso como yo quiera. Va desde 30. 30 sería, ¿qué sería 30? A ver. Si son pulsaciones por segundo, y yo les digo 30 BPM, 30 pulsaciones por minuto, va por minuto, perdón, por minuto. ¿Qué sería 30? 30 sería el doble de lento de un segundo. O sea, serían 2 segundos. Estoy mirando la pantalla, acá. Serían 2 segundos cuando uno dice 30 pulsaciones por minuto. Es el mínimo que tiene y el máximo que les dije 250. Entonces uno ahí va. Después tiene acá una parte. Esto les puede servir. Este metrónomo es un metrónomo que uso acá en mi sistema, digamos. Pero les puede servir para cualquier metrónomo. Hay metrónomos más complejos que otro y etcétera. Y después viene una sección que aquí dice metrónomo. Y dice uniforme, 2/4, 3/4, 4/4, otro. Ya, ¿qué es lo que es eso? También es parte de la teoría rítmica de escribir una partitura, pero no voy a entrar en tanto detalle con eso. Hola Instagram, váyanse a YouTube. No voy a entrar en tanto detalle con los 2/4, 3/4. Básicamente son, por ejemplo, cuando decimos 2/4, son 2 pulsaciones por compás. 4/4, no, 3/4 son 3 pulsaciones por compás. 4/4 son 4 pulsaciones y así sucesivamente. Hay otros tipos de compases como 6 octavos, etcétera, que para qué vamos a entrar en tanto detalle, nos vamos a demorar 3 horas en explicar todo eso. Así que en virtud del tiempo, solo hablemos del metrónomo. Ya acá dice metrónomo uniforme, 2/4, 3/4, 4/4. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este ejemplo, el metrónomo uniforme significa que el clic va a ser uniforme, todo el rato igual, así. Si se fijan, no hay un clic distintivo ahí, distinto del resto. Son todos los clics iguales. Eso sirve para que se comiencen a familiarizar con el metrónomo. Es súper útil. Hay músicos que se enredan cuando hay un clic distintivo. Por ejemplo, voy a poner 3/4, que es un compás distintivo. Es un compás no tan común como 4/4, por ejemplo. 1, 2, 3, 1. Si se fijan, ahí hay un clic,
que es distinto del otro. Son tres clics, ¿cierto? ¿Por qué son tres clics? Porque tres cuartos significa tres clics por compás. Entonces ahí tú sabes que en el clic distintivo es el uno. Por ejemplo, aquí dice acento de golpe. Yo lo puedo cambiar aquí y ponerle el acento en el 2 o en el 3. Pero se pone en el 1 porque así sabes dónde empieza el compás. Esa es la idea. 1. A ver, espera. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Se fijan? Hay uno de los clics que es distinto. Y 4 cuartos son 4, obviamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer en realidad, es tocar con metrónomo, aunque no escucho muy bien aquí. No escucho muy bien el metrónomo y tengo la guitarra muy fuerte. A ver, ahí. Ya estoy con un metrónomo, digamos, voy a sacarle la distorsión mejor. Estoy con un metrónomo parejo, uniforme. Estoy tocando al mismo ritmo del metrónomo. Esas serían negras, en realidad. Pero ya no voy a entrar en detalle con las figuras, mejor. Y me equivoqué. Esa es la idea de tocar con metrónomo, de que calcen todos las figuras con el pulso, con el clic. No así, por ejemplo, mira. Lo voy a hacer mal ahora. Ahí lo hice todo descoordinado, ¿cierto? Bueno, la idea es justamente esa. Es como arreglar y enmarcar todas las notas y que queden parejitas. Fijan, ese es el ejemplo uniforme, digamos. Y el problema que tienen algunos músicos, es que se enredan con el clic distintivo. Entonces, el clic distintivo lo único que hace es justamente es para que no se enreden. Si la cosa de esta del metrónomo es para que les sirva, si es una herramienta. Así es que la idea es justamente que no se vayan a enredar con los clics. Entonces no le tengan miedo, chiquillos. ¿Qué dice aquí? ¿Y tienes metrónomo para tocar tool? ¿Tiene metrónomo para tocar tool? Tool también debe tocar cuando ellos graban también tienen que tocar con metrónomo. O sea, podríamos ver un ejemplo aquí con un tema y sacarle el pulso, ver cuál es el pulso de un tema. En el caso de bandas como Tool o bandas que son progresivas, digámoslo así, como Dream Theater, lo que hacen ellos es que tienen distintos compases rítmicos. Usan, no sé, pues están usando 3/4 y después usan 9/8, 11/8 y cosas así que son polirrítmicas, que se le llama.
Pero también se usa un clic ahí. Lo que pasa es que los clics son diferentes en distintas partes de un tema. Eso es lo que pasa con las bandas más progresivas, digamos, como Tool. Pero también usan metrónomo, o sea, no te quepa duda de que también tienen temas que están en cuatro cuartos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, que se enredan con el primer clic. No hay que enredarse con el primer clic. Es justamente de ayuda para saber dónde empieza el maldito compás. Vamos a hacerlo en cuatro cuartos, mejor que es más fácil y es lo más común. Cuatro, un, dos, tres. Podría tocar un tema conocido, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Mira. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Oh, no escucho el clic. Tres, cuatro. ¿Se fijan? Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. A ver, ¿a dónde empieza? Dos, tres, cuatro, tan, tan. Sí, empieza justo en el pulso 1, ese tema. Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. O puede ser este también, a ver. Un, dos, tres, cuatro. Muy lento, mira. Un, dos, tres, cuatro. Ya, ahí sabemos que es más rápido. De ese pulso, por ejemplo, de ese tema de Metallica Jumping the Fire. Ta, 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 ta. Es como así el pulso. Entonces aquí yo le puedo dar este golpecito aquí. Puede ser así o no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, es más lento. Está muy rápido ahí. Por ahí, a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Ahí tienen dos ejemplos que les puse en cuatro cuartos y en distintos pulsos. Tu, 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 tu. No sé si se fijaron que yo estaba moviendo la cabeza mientras. Ya, eso es algo que todos los músicos hacemos. Movemos la cabeza mientras estamos tocando o movemos el pie. Justamente lo que estamos haciendo ahí es seguir el pulso con la cabeza o con el pie. Es tan simple como eso. Es muy común que uno siga el pulso con el pie. Tan, 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 tan. Pero bueno, ahí tienen dos ejemplos de cómo se utiliza el metrónomo en esos temas, por ejemplo. ¿Ya? Pueden haber muchos más ejemplos. Podemos hacer un ejemplo al revés. Al revés. Bastián Conte ha puesto que Petrucci tiene un metrónomo interno. Un metrónomo interno. Sí, puede ser. Puede ser. Ah, sobre eso. Sí, ahora que dijiste eso de metrónomo interno. Buen punto. Nosotros, todos los músicos, tenemos un metrónomo así interno, pero no es exacto, obviamente. Hay un músico que, bueno, yo que he visto, la otra vez vi un video sobre eso. No sé dónde está el video para mostrárselo, pero bueno, lo pueden buscar en YouTube. Hay un video sobre, ¿cómo que se llama? Ringo Starr. Ringo Starr. Tanta caca que le tiran a Ringo Starr de que es mal baterista, es mal esto, que no, que es muy simplón, etc. Pero él era un excelente baterista. Es uno de los pocos bateristas que tiene, y de los pocos músicos, yo creo, bueno, deben haber más músicos, pero de los pocos músicos que tiene el pulso perfecto. Pulso perfecto significa tocar sin metrónomo y no equivocarse en ninguna pulsación. Eso, o sea, por lo menos para mí es súper difícil. Es algo súper complicado tocar sin equivocarte en ningún pulso. Y Ringo Starr tenía el pulso perfecto. ¿Por qué?
En el video ese, que lo pueden ver en YouTube, en ese video hablaban sobre temas que ellos grababan en los años 60 y en ese tiempo no grababan con clic. Ya no existía esa cuestión del metrónomo, o sea, existía el metrónomo, pero no grababan con metrónomo ni con clic, nada. Entonces, eso empezó a salir después. Hay temas, hacen la prueba con uno de los temas que tocaba Ringo Starr y le ponen un metrónomo con el pulso y no se descuadra en ninguna parte. Eso es algo, o sea, a mí me parece algo súper sorprendente, aunque la gente diga de que su batería era simple, etcétera, pero mantener el pulso sin tener nada de guía que te esté guiando un metrónomo o algo, un clic, es súper difícil. Ahora pasa algo distinto. Voy a cambiar acá. Pasa algo distinto cuando estamos tocando con una banda. Porque en la banda, como les dije anteriormente, el baterista hace las veces de metrónomo. Entonces nosotros lo seguimos a él. El baterista tiene que tener buen pulso, aunque no perfecto, somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces el baterista tiene que tener un pulso que no fluctúe tanto. Digamos, no fluctúe tanto, no sé, para mí 5 números ya es harto. O sea, si tenemos un tema que va a 120 BPM, si ya lo tocáis en 115, ya se nota la diferencia. O 125, ya se nota la diferencia. Entonces la idea es que el baterista no fluctúe tanto su pulso. Entonces yo como guitarrista o el bajista o el cantante no te vaya a dar cuenta que el baterista está fluctuando su pulso en un número, en 2 números. No, uno se va acomodando porque ese es como justamente el fiato que tiene que tener una banda para que suene todo rítmicamente coordinado. Entonces, uno se va coordinando solo con el ritmo que sigue el baterista. O sea, es imposible, por ejemplo, sería imposible de que el baterista vaya en un ritmo y yo vaya en otro pulso, el baterista vaya a 120 y yo vaya a 100, por ejemplo, tocando el tema. Sería caótico para mi cerebro y para toda la banda en realidad. Entonces, cuando se toca en banda, mi experiencia o lo que a mí me gusta hacer es tocar sin metrónomo, o sea, ahí el baterista es el metrónomo humano y yo sigo lo que siga el baterista, el pulso que siga el baterista. Eso te da más libertad también, te da más libertad para poder improvisar, para poder hacer un ritmo distinto, para poder hacer lo que le hablaba adelante, un ralentizando o un acelerando en alguna parte. Los músicos se miran y hacen algo distinto, como acelerar el pulso en alguna parte del tema. Se pueden hacer ese tipo de cosas que si tú estás con un metrónomo, si estuviéramos todos ensayando, todos con un metrónomo en el oído, no podría ya hacer eso, no podría ya hacer un retardo, por ejemplo, en un tema, o un acelerando. Entonces, yo prefiero, si voy a tocar en vivo, si vamos a tocar en vivo o si vamos a tocar, estamos ensayando, yo prefiero tocar sin metrónomo, obviamente. Hay veces en que forzadamente uno tiene que meterle un metrónomo porque hay pistas que van por detrás, que no sé, pues a lo mejor hacen teclados que están grabados o voces a veces que están grabadas, entonces tienen que salir en una parte específica del tema y para eso tienen que estar todos cuadrados al mismo tiempo. Puede pasar eso también. Pero en lo general, como les dije anteriormente, yo uso el metrónomo cuando practico algo que es muy complicado. Cuando practico cosas que son muy complicadas o cuando necesito saber qué tan rápido o qué tan lento es el tema, ahí le pongo un metrónomo y empiezo a practicar. Y cuando son cosas súper complicadas, sí, le pongo metrónomo e incluso el metrónomo le bajo el pulso para tocar lo más lento posible, pero con ritmo. Con ritmo significa, o sea, me refiero a, por ejemplo, si tengo un tema que va a 120 y que estoy tocando así. Ralentizarlo a la mitad o a 80 para tocarlo con las mismas figuras
negras, corchea o lo que sea que haya tocado ahí, no sé. Pero más lento, pero todas las mismas figuras. Algo así. Entonces, así es la forma en la que practico con metrónomo. Después de a poco voy subiéndole, obviamente, al metrónomo y hasta que puedo dominar la parte. Por ejemplo, cuando saqué hace poco, o sea, no, hace poco, hace unos años ya, terminé de sacar el vuelo del abejorro, que se los voy a dejar ahí después en una etiqueta. Saqué el vuelo del abejorro. Lo hice así, el vuelo del abejorro creo que está a 170 BPM, lo que es súper rápido, es presto. Y yo lo toqué, empecé a tocarlo como en 80, creo, algo así. Y ahí lo podemos, por ejemplo, vamos a ver ese mismo tema en el metrónomo. Pongo el metrónomo aquí, ¿cuánto dijimos? No, eso es súper rápido. Pongámoslo en 100. Y así uno va practicando. 2, 3, 4. 2, 3, 4. No, es más rápido que eso. 3, 4. Así iba practicando ese tema todos los días hasta que me saliera entero bien y después le iba sumando 5 números, 10 números más hasta que podía tocarlo un poco más rápido. Es difícil, igual es difícil tocar rápido y tocar bien. Por eso en alguno de los otros videos, que no sé en cuál, les hablo sobre tocar rápido. Para tocar rápido hay que saber tocar lento primero. Y eso es algo muy, muy, muy cierto. El 90% de las bandas punk tocan a destiempo. Las bandas punk. Es que las bandas punk son un caso aparte. Son avant-garde. Las bandas punk no le interesa mucho tocar a tempo tampoco. O sea, no le interesa tocar afinado. La mayoría, no todos. O sea, no todas tampoco. Hay varias bandas de punk que tocan bastante bien y hacen cosas bastante bien, buenas. Pero sí, hay de todo en la música. En esta fauna musical. A ver, ¿qué les quería mostrar? Ah, buscar. Vamos a probar. Con esto yo creo que vamos a terminar. Por el día de hoy, si es que no tienen algunas dudas, ¿dónde está? Ya. Sí, vamos a ver. Vamos a escuchar un tema cualquiera, pero lamentablemente tiene que ser de música clásica. Lamentablemente para ustedes, porque a mí me gusta la música clásica. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio inverso. Les mostré cómo tocar un tema con el metrónomo, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar, o sea, voy a experimentar, digamos, cómo sacarle el pulso a un tema. Ahí sí, por mano. A ver, escuchemos algún tema de Bach. ¿O prefieren el de las cuatro estaciones de Vivaldi? Y le sacamos el pulso. Saludos desde Alemania. ¿Me saludan desde Alemania? ¡Oh, Night! No sé qué significa. ¡Kuchen! Si es posible, 90% ya. Veamos entonces un tema. A ver, cualquiera nomás. ¿Qué es lo que es esto? No sé si se escucha.
Este tema es lento, ya. Supongo que lo escuchan. Anda como río caca el internet. Tengo todo el ancho banda tomado con el con la transmisión. Oh my god, no puedo ni reproducir un video. Y ahora, a ver. Está bueno este tema porque es fácil sacarle el pulso. Y si se dan cuenta, hay uno de los instrumentos que lleva el pulso. ¿Ya? Este tema debe ser un adagio o algo así. Déjame ver si salen acá los nombres. Ay, orquesta, el suite número 3 en re mayor. Ese, aire en sol. Metamorphose, String Orchestra. No dice qué movimiento es. D major. No dice, pero sí es lento. Ya, saquémosle el pulso, a ver. Pero a ver cómo les digo cómo sacar el pulso. A veces pasa de que uno puede. Puede interpretar de distintas formas los pulsos. Pero lo interesante es tratar de hacerlo como lo hizo la persona que compuso el tema. La persona que compuso el tema tiene que haber hecho en su cabeza: este es el pulso, estas son las figuras, ta ta ta, los instrumentos van ordenados de esta forma, etcétera. Como en este tema. Eso sería lo ideal, pero uno también, eso no significa que uno no pueda escribir el tema de una forma distinta y sacarle un pulso, por ejemplo, más rápido de lo que es. Por ejemplo, en este tema nosotros se nota que es un tema lento. Tan, tan. Detrás, de fondo hay unas cuerdas, que no sé si son bajo o qué cosas son. Están haciendo tum, 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 tum. Esas cuerdas llevan el pulso. O sea, el pulso es como así. No sé si se escucha. Tam. Tam, 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 tam. Si se fijan ahí hay un ralentizando también. Toda esa parte la está ralentizando. Tan, 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 tan. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un. Es el pulso del tema. Ahí, lo ralentizó un montón. Un montón. Entonces, ese pulso es lento porque el tema es lento, las figuras son lentas, es un tema lento. Pero uno podría decir, ya podí hacer el doble de ese pulso, así por ejemplo. 3, 4, 1, 2. Puede ser ese pulso también. Pero no creo. Yo creo que el pulso más lento porque el tema es lento. Entonces lo más probable es que el pulso de este tema sea ese que le estoy diciendo, este. Y con su ralentizando y sus cosas. Veamos ¿cómo que se llama ese Vivaldi? Vivaldi Four Seasons. Sí se escribe, ¿no? No lo sé. No sé si se escribe. Four Seasons, Vivaldi. Con este terminamos. A ver, vamos, Vivaldi, Garibaldi. Four Seasons y el primer movimiento que se llama Primavera, creo que. Sí, la primavera. Ya, ahí vamos a parar un poco. Tan 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 taratán, yo me sabía ese tema en alguna vez, lo saqué. Ya, ahí ese tema, el pulso, tan 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 tan. Un, dos, tres, cuatro. Es más o menos rápido, es más rápido. Debe ser un alegro, por ejemplo, si es que lo clasificáramos.
A ver, ¿qué tan rápido es? A ver, eso, estamos en 100. 1, 2, 3, 4. Puede ser ahí, 100 o a lo mejor un poquito más rápido, 120, pongamos, o 120 ahí. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Sí, está muy rápido ahí. Pero ahí, bueno, los autores lo hacen en distinto. ¿Y a cuánto pusimos? 120. Digamos que en 120, en 110. A ver aquí. Ah. Sí, es como 110. 110, 105. Ahí está el pulso. Hagan ese ejercicio rítmico, chiquillos, de encontrar el pulso de los temas. Yo me acuerdo, a veces iba en la micro escuchando cualquier cosa que ponen en la micro, obviamente, y decía, oh, ¿cuál es el pulso de ese tema? Este es el pulso. Ta, 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 ta. Es un buen ejercicio sacarle el pulso a los temas. Así es que eso, vamos a pasar para acá. Oh. Y junto a Vivaldi Garibaldi, me retiro. Me retiro indignado. No, mentira. Muy complacido de que hayan venido. Me siento muy honrado de que estén aquí mirándome en un día sábado a las 10 de la noche. 9, 10 de la noche. Así que recuerden, el próximo sábado voy a estar también hablando puras tonteras, como siempre. A ver si pueden sintonizarme y aprender algo. Y anótenlo, agréguense ahí, suscríbanse, coméntenme abajo en la caja de comentarios si quieren algún otro tema, si quieren que hable de alguna otra cosa. Tengo varios temas todavía por hablar los sábados y dentro de una hora es 50 minutos, una hora es un tiempo prudente para explicar. Así es que eso sería todo por hoy, socráticos, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Shaolin Shabela. Nos vemos.